Muy buenas noches, bienvenidos amigos televidentes, como todas las noches, a disfrutar esta su entrevista 8 en punto. Esta noche vamos a estar abordando diferentes temáticas, como por ejemplo la inconstitucionalidad que declaró la Sala de lo Constitucional en una forma general y obligatoria contra la elección del expresidente Salomón Padilla. Vamos a conocer reacciones, pero también vamos a conocer, por supuesto, qué es lo que opina nuestro invitado de esta noche con relación a todos los conceptos emitidos el día de ayer, que son obviamente exclusividad del señor presidente de la República, Mauricio Funes, que estuvo ayer en la noche con nosotros, no solamente en contra del expresidente Francisco Flores, sino que también habló de arena, de ciertas personas que han realizado lobby político para impedir que el país pudiera abrazar el segundo compacto FOMILENIO II. Vamos a hablar del conflicto de la Sala de lo Constitucional con la Sala de lo Contencioso o viceversa, porque hoy por hoy se está dirimiendo en la Sala de lo Contencioso una demanda. Para abordar este tema, con mucho gusto, le damos la bienvenida a un connotado jurista de la República y ex vicepresidente también del Salvador. Nos referimos al doctor Enrique Borgo Bustamante. Doctor, muy buenas noches. Un placer tenerlo en 8 en punto. Muchas gracias, Sergio. Muy buenas noches. Muy agradecido por darme la oportunidad de poder participar en este programa que es tan importante y que usted lleva tan bien y que realmente es un orgullo para el Canal 33, para la televisión y para El Salvador, porque aborda temas de mucha importancia y con una forma muy, muy profesional. Muchísimas gracias por honrado nos sentimos y dirigirme a toda la población televidente. Honrado nos sentimos de tener a una personalidad esta noche en esta tribuna de entrevistas. También vamos a tener, por supuesto, en el estudio número 2 un contacto con las personas que en determinado momento encarnaron aquel papel de presentar esta demanda que derivó no solamente en la admisión contra el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Salomón Padilla, sino que al final que se declarara la inconstitucionalidad de esta. Nos referimos a los abogados, el licenciado Óscar Campos, quien fue el demandante, y el licenciado Eduardo Escobar, abogado de Iniciativa Salvadoreña para la Democracia, ISD, por sus siglas. Antes, saludamos a quien hace posible este primer segmento, como lo es Banco Agrícola. Ellos están politizando la justicia, no nosotros. Son ellos los que están dando fallos políticos, no nosotros. Aceptaron, pero no comparten el fallo que dejó a Salomón Padilla sin la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Al FMLN no le parece que los magistrados valoren la independencia como lo hicieron en el último fallo. Porque, ¿qué me pueden decir a mí de si alguien tiene independencia cuando responde a intereses económicos, a poderes fácticos? Ahí no hay color político, lo que hay es una dependencia de poderes fácticos económicos. Medardo González también critica al presidente interino Florentín Meléndez por estar haciendo despidos. Un presidente en funciones no tiene atribuciones para despedir personal. Las tiene solamente si es ratificado por la Corte Plena. Tiene todo el derecho de presentar las demandas ante las instituciones adecuadas y demostrar que fue despedido arbitrariamente. El FMLN prefiere no adelantarse a los posibles escenarios para el nuevo proceso de elección, aunque garantizan que buscarán una persona desligada de los partidos políticos. Ciertamente los que pertenecemos a partidos políticos ya nos sentimos perseguidos por los cuatro magistrados. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bon. Bueno, estas fueron las reacciones de Medardo González, alto directivo del partido FMLN, por supuesto, al hacer un análisis de la sentencia de la Sala de lo Constitucional cuando deja, por supuesto, sin efecto la elección en una forma general y obligatoria del magistrado presidente, tanto de la Corte como de la Sala de lo Constitucional, Salomón Padilla. Para tener un poquito de contexto, por supuesto, nos vamos a al estudio número 2, como lo había dicho, y le damos la bienvenida a los dos abogados, tanto el licenciado Óscar Campos, demandante, y el licenciado Eduardo Escobar, abogado del ISD. Muy buenas noches a los dos, muchísimas gracias por acompañarnos en 8 en punto. Muy buenas noches, Sergio. Un saludo a tus distinguidos panelistas y a toda la televidencia. Buenas noches, Sergio. Un placer.
Un placer, muchísimas gracias de nosotros tenerlos acá. Cuéntenos rápidamente qué los llevó a ustedes, porque hay que decirlo. Obviamente uno fue el que la interpuso y el otro coadyuvó en este tema para llegar a depositar esta demanda en la Secretaría Receptora del órgano jurisdiccional. Pero ¿qué los llevó en su momento? ¿Qué fue ese juicio de desvalor que ustedes hicieron para determinar que en efecto hasta el día de ayer presidente de la Corte Suprema de Justicia no tenía la independencia o la trascendencia de ser una persona probo, cómo la Corte ha fallado en su sentencia? ¿Qué lo llevó a esto, por favor? Bueno, la demanda, hay que hacer claro con la población, responde a una exigencia histórica que se ha tenido en este país, precisamente de contar con un órgano judicial independiente e imparcial. Precisamente en la guerra mucho se cuestionó el actuar del órgano judicial, de los jueces que estaban hacia un lado y no se impartía justicia. En este caso nosotros, junto con Oscar Campos, reconocimos esa necesidad y que era necesario en todo caso seguir la línea que había establecido la Sala de lo Constitucional en la sentencia de la Corte de Cuentas de la República y dejar el órgano judicial con la menor incidencia de políticos, de partidarios en este órgano. Licenciado Eduardo Escobar, usted se ha referido sobre este tema, pero también escuchar al licenciado Oscar Campos, ¿cuáles fueron los argumentos de peso? Anteriormente presentábamos una nota por parte de un alto dirigente del partido FMLN, Medardo González, que respetaba la resolución, mas no la compartía, por cuanto ellos estaban dando fallos políticos en referencia a la Sala de lo Constitucional. ¿Qué opinión les merece? Sí, Sergio. En este caso, pues la demanda se interpone, ¿verdad? Ya como lo dijo el licenciado Escobar, porque consideramos que se estaba violentando la Constitución en el mandato de la independencia judicial. Consideramos que los magistrados, en especial el presidente de la Sala de lo Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, debe de ser una persona completamente independiente. Los argumentos en los cuales se basó la demanda son dos muy claros. Pues uno es ello, la independencia que debe de tener las instituciones del Estado para poder, pues, al momento de dirimir una situación legal, pues tener completa objetividad en el caso, sin tener presiones de ningún tipo, y en este caso no presiones partidarias. Y el segundo elemento, pues, sobre el cual se basa, es sobre la idoneidad y la honorabilidad, el proceso de comprobación que hizo la Asamblea ante la elección de este magistrado, ¿verdad? Cabe aclarar, Sergio, que la demanda no se interpone contra el doctor Salomón Padilla, no se interpone contra el FMLN. Contra el acto. Exacto, se interpone contra el decreto de la Asamblea, el decreto 101, el acto que llevó a la elección del magistrado presidente. ¿Cómo recibieron ustedes la noticia de la resolución de la Sala de lo Constitucional? Bueno, en este caso con beneplácito, precisamente porque, como le mencionaba hace un momento, Sergio, nosotros desde la ISD nos hemos unido a este esfuerzo de esta demanda histórica de tener un órgano judicial independiente de partidos políticos, y la recibimos con agrado porque creemos que esto contribuye a fortalecer la institucionalidad democrática del país y hasta cierto punto comenzar a saldar esa deuda histórica con la justicia que se tiene en este país. Ahora, la sala ha interpuesto una serie de puntos de referencia llamados jurisprudencia, no solamente con este caso, que para muchos no fue novedad por cuanto ya había venido legitimando la necesidad, la imperiosa necesidad de que un funcionario de esta naturaleza tuviera una independencia. Ya lo hizo con la Corte de Cuentas y con otros altos nombramientos de magistraturas de nuestro país. ¿Qué les llevó a pensar en algún momento ustedes? Porque el fiscal general de la República manifestó en su momento, cuando se le corre traslado dentro de la ley procesal constitucional, así lo establece, de que este nombramiento ciertamente era apegado a derecho. Más aún, el día de ayer el presidente de la República dijo, mire, esto fue legitimado por la votación de todos los partidos políticos, lo cual no es un requisito para que la sala haya fallado el día de ayer.
Es que hay que entender algo, hay que entender la naturaleza de los funcionarios públicos. Un funcionario público como el presidente de la República, como los diputados, como los alcaldes, son cargos eminentemente políticos, como lo establece la Constitución, y por lo tanto se requiere que sean miembros de un partido político para poder acceder a ocupar estos cargos. En cambio, en aquellos órganos de control, la Fiscalía, Corte de Cuentas, Corte Suprema de Justicia, Tribunal Supremo Electoral y sobre todo en este caso los que ejercen jurisdicción, como los tres últimos que he mencionado, es importante que no tenga al menos este vínculo con los partidos políticos, precisamente porque al ser militante de un partido político hay una disciplina que tiene que cumplirse y hay un apego a los lineamientos del partido y por lo tanto esto resta de manera objetiva la independencia e imparcialidad que pueda tener. Magnífico. Por tiempo necesito aprovecharlos al máximo. Tanto el fiscal general de la República como el presidente de la República el día de ayer decía: yo no encuentro en toda la Constitución de la República donde se establezca que una persona no debe tener una afiliación política a un partido o instituto, obviamente hablando sobre este tema. Señaló que los planteamientos del fiscal general de la República no son válidos de los demandantes, es decir, ustedes, ya que la Constitución misma no se refiere a esto. ¿Cómo ustedes podrían explicar? Porque esta es una interpretación que hace la Sala de lo Constitucional, el máximo órgano de la interpretación y cuidado de la Constitución de la República. Sí, claro. Lo que sucede, Sergio, que la Constitución es muy clara al momento de referirse al órgano judicial, pues en este caso. La independencia del órgano judicial, de los jueces, las magistraturas, está muy clara también en la Constitución. Si bien es cierto, en los requisitos que establece la Constitución para optar a un cargo de elección popular, de elección de segundo grado, como es el de los magistrados, no se establece claramente este requisito de no pertenencia a un partido político, mas sin embargo, la Sala de lo Constitucional sí ha sentado jurisprudencia como base del derecho para poder establecer nosotros en base a ello, pues que sí se debe de cumplir con la independencia judicial y en este caso pues cumplir, ¿verdad?, con la idoneidad para los cargos también. El día de ayer también se supo de la remoción de dos empleados de la Corte Suprema de Justicia, uno de estos, el diputado Oreste Hortés, también arremetieron contra esto. ¿Qué opinión le merece que el presidente interino, Florentín Meléndez, giró estas instrucciones en el cual las han calificado como una revancha política en contra de ellos? Es que en el funcionamiento del Estado hay diferentes tipos de empleados. En este caso hay empleados de confianza de los titulares de las instituciones públicas. Y los cargos que han sido, las personas que han sido removidas de sus cargos son precisamente de confianza del titular, del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y por lo tanto, si se siguió el debido proceso, pues creo yo que no hay ninguna violación al derecho constitucional y si en caso lo hubiese, pues que recurran a las instancias. En dos palabras, porque no tengo mucho tiempo, ¿qué opinión les merece que una magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativa podría llegar a la Sala de lo Constitucional y podría ser la presidenta, dado en el marco, en contexto, que han mantenido una cantidad de fricciones con esta sala? Rápidamente, tengo 40 segundos, por favor. Pues yo lo consideraría una muestra de que la independencia judicial debe de ser clara. Si la magistrada cumple con los requisitos que ha establecido la sala en su jurisprudencia y los requisitos que establece la Constitución, pues que así lo decida la Asamblea y que forme parte de la sala. Ok, magnífico. Quédese con nosotros. Tengo una pregunta más que es importante y obviamente regreso con el doctor Borgo Bustamante. Antes, pausa comercial en 8 en punto. Regresamos con más. Muchísimas gracias por su preferencia. Seguimos conversando en este espacio con los licenciados Oscar Campos y el licenciado Eduardo Escobar, abogado demandante y abogado del ISD. Interpusieron la demanda en contra de Salomón Padilla. Nuevamente, licenciados, hacemos contacto con ustedes en el estudio número 2. Una última pregunta antes de pasar al análisis que el doctor Borgo Bustamante nos regalará esta noche. Y es, saliéndonos un poquito del tema, puntualmente, licenciado Eduardo Escobar, en su momento, pues el ISD, su persona, estuvo plegado a Aliados para la Democracia. Muchas personas preguntan
qué pasó, por qué se separó de ellos, número uno. Y número dos, muchas personas ante el señalamiento que por qué Arena, por qué la derecha ahora cuestiona la institucionalidad, no lo hizo en el pasado, pero cuestionan grandemente por qué Aliados para la Democracia no está exigiendo que se cumpla a cabalidad lo que la sala manda con relación a la indemnización universal, que la sala le dio como plazo hasta diciembre, porque esto trastoca intereses económicos de la oligarquía salvadoreña propia o plegada al partido Arena. Es decir, esta es una oportunidad inmejorable para que ciertamente Aliados para la Democracia puedan solicitar de una vez por todas que esta ley se aplique y se dé antes de diciembre de este año. ¿Su opinión? Bueno, la primera pregunta, obviamente toda alianza, toda unión que se pueda crear con diferentes organizaciones tiene su tiempo de vida, su caducidad también, y por lo tanto nosotros en AISD consideramos que nuestra pertenencia, Aliados por la Democracia, había cumplido su cometido y que era momento de abandonar. Y la otra razón también es que nosotros como ISD tenemos bastante trabajo territorial con diferentes alcaldías y con diferentes comunidades en el interior del país, y el estar en Aliados por la Democracia hasta cierto punto nos afectaba el trabajo que tenemos, porque se nos estaba achacando una serie de cosas que no eran así, pero que nos complicaba el trabajo, que esa es la razón de ser de la ISD, ese trabajo. ¿Qué clase de cosas se le estaban achacando, licenciado? Si las que se estaba plegando a los intereses de Arena, de la derecha, okay, etcétera, o sea, todo eso. Entonces, como le digo, o sea, consideramos que se había cumplido con el cometido de estar dentro de Aliados por la Democracia, ya lo teníamos cumplido, y lo segundo era que se nos estaba afectando en realidad en el trabajo de la ISD con las diferentes alcaldías del resto del país. Ahora, con la siguiente pregunta, creo que sería un buen cuestionamiento que se le podría hacer a nuestros ex compañeros de Aliados por la Democracia, ¿por qué no están exigiendo a la Asamblea, porque tiene hasta el 31 de diciembre de este año, para regular eso que la sala declaró que era una omisión del legislador no regularlo? Entonces, creo yo que aquí hay que hacer un llamado a la coherencia a todas las organizaciones, independientemente sea Aliados por la Democracia o quienes sean, a que defendamos la institucionalidad y exijamos las cosas de una forma pareja, no en ciertos aspectos sí y en otros no. Y este es un buen ejemplo que habría que pedirles o exigirles o cuestionarles por qué no se pronuncian al respecto. La Asociación Nacional de la Empresa Privada puntualmente presentó una petición a la Asamblea Legislativa solicitando que un empleado para retirarse que sea indemnizado, pero no bajo el mismo porcentaje que la ley establece cuando un empleado es cesado. Número uno. Número dos, hablan acerca que el pasivo laboral, ellos en alguna forma experimentarían una desbandada de empleados que se irían. Esto podría en algún momento meter en problemas a las empresas privadas, y que esto entrara dentro de un tiempo en vigencia, determinados años, la ley en comento. Es decir, esto no raya con los mismos principios que se han venido exponiendo bajo su criterio, licenciado. Bueno, son argumentos respetables, pero que no los compartimos, porque en realidad creemos que es un menoscabo al derecho del ciudadano, de los ciudadanos que laboran formalmente, el que si ellos van a renunciar, tiene que haber transcurrido X periodo de tiempo de trabajo dentro de la institución, no sé si eran 3 o 5 años para ser acreedores de la indemnización. Eso es una violación a un derecho constitucional que ya la sala lo declaró así, y habría que remitirnos al texto, al tenor de la sentencia para desde esa manera evaluar en realidad cuál es el alcance que le está dando la sala a esta indemnización. Licenciado Oscar Campo, licenciado Eduardo Escobar, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista 8 en punto. No, gracias por el espacio. Gracias, Sergio. Gracias a ustedes. Doctor Borgo Bustamante, ya los escuchamos a ellos, personas artífices que como hecho generador precisamente propiciaron la resolución en comento. ¿Cuál es su análisis con relación a esta resolución? Previamente yo quisiera en realidad sentar la base o los principios que sirven para este análisis. En primer lugar, nosotros tenemos una organización republicana, democrática, y tenemos estatuidos 3 órganos, antes llamados poderes del Estado. Estos órganos son independientes entre sí y obligados a colaborar también en sus distintas actividades.
pero esa independencia entre órganos muchas veces no se comprende cuando se habla del órgano judicial, porque lo ven como que fuera en realidad un órgano igual que fuera la Asamblea Legislativa o igual que fuera el Poder Ejecutivo. En el Poder Ejecutivo tenemos una verticalidad absoluta, una dependencia de cada uno de los funcionarios hasta el último empleado del presidente de la República. Es decir, allí existe una dirección absoluta vertical. En el órgano legislativo, realmente siendo un cuerpo colegiado, las decisiones se toman por las mayorías establecidas y esas son las decisiones propias de la Asamblea Legislativa, es decir, son unitarias. Pero en el órgano judicial ese fenómeno es totalmente diferente. Así como existe independencia del órgano judicial de los otros dos órganos del Estado, existe la independencia interna de todos los organismos, cámaras, juzgados que integran el órgano judicial. Ningún juez está respondiendo a las órdenes o autoridades de una cámara, ni una cámara de una sala de la Corte, ninguna sala tampoco de la Corte Plena ni del presidente de la República, de la Corte. Entonces, aquí existe una independencia absoluta. Todos se rigen por el derecho. Cada quien tiene que resolver conforme a los principios jurídicos que se refieren al caso que está analizando. En lo administrativo sí existe una dependencia en la parte presupuestaria de parte del presidente de la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo administrador del órgano judicial, además de formar parte de este órgano jurisdiccional. Entonces, allí sí existe las posibilidades de que haya alguna intromisión en lo administrativo de parte del presidente del órgano judicial en relación a los distintos órganos del mismo, a los distintos tribunales del órgano judicial. Entonces, esa independencia quiero que esté clara, porque mucha gente dice, yo le voy a pedir al presidente de la Corte que le dé orden al juez cuarto de paz de Chirilagua que me sentencie. Eso no cabe. Fíjense que es interesante que dentro de las características que deben tener los funcionarios públicos, no solo los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que se referían los colegas Escobar y hace un momentito, sino que también el presidente de la República, el vicepresidente, los ministros, los viceministros, los diputados, el presidente y magistrado de la sala de la Corte de Cuentas, el fiscal, el procurador, los magistrados de las cámaras de segunda instancia, los jueces de primera instancia y hasta los jueces de paz, todos deben de tener honorabilidad u honestidad, según así hay variación en los términos, y competencia notoria. ¿Por qué? Porque todos estos, incluyendo los distintos funcionarios del órgano judicial, son responsables de la administración de justicia. ¿Y qué es eso de ser responsable de la administración de justicia? Pues que cada órgano tiene realmente una función específica. Y a mí me llama la atención de que no se haya mencionado que el artículo 1 de nuestra Constitución, ahora muy de moda con este tipo de folleto que uno anda en la bolsa de constituciones, dice que el Estado está organizado para la consecución de la justicia, la seguridad jurídica y el bien común. ¿Y en qué consiste la seguridad jurídica? Precisamente en que no haya esas interferencias, precisamente en que la administración de justicia sea independiente de todo tipo de influencias. Como decía el señor Medardo González hace un momento, decía en realidad de que no importa de dónde vengan las presiones, debe de haber una independencia absoluta, y esa característica yo la voy a calificar como honorabilidad o honestidad. Uno debe responder conforme a lo que debe hacer, y eso es conforme a las leyes y no conforme a influencias de ninguna especie. Entonces, nuestro sistema está basado, para mí, la honorabilidad es la que cubre precisamente lo que es esa afiliación política, porque eso es liberarlo de unas presiones
como pudiera ser de una religión extremista o qué sé yo. Ok, el alto dirigente del FMLN, don Medardo González, doctor, señaló algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención, y es sobre el tema de la independencia. Y él decía, mire, si vamos a aplicar entonces que la independencia no debe estar plegada a un partido político, pues entonces hay poderes fácticos que responden obviamente a situaciones políticas o viceversa. Es decir, determinados grupos económicos que están plegados a esto. ¿Cómo se podría detener? Es decir, inequívocamente que esto va dirigido en alguna manera, doctora, a la derecha, que en el pasado fue sido fuertemente criticada por partido FMLN. No, definitivamente eso que dice el señor González es muy cierto. Grupos fácticos o hechos reales, como el poder de don Dinero, no digamos de grupos o élites, no, estamos hablando de efectivo, cash. Eso puede influir o tomar decisiones. Y ha habido realmente dentro del órgano judicial, ha habido jueces y ha habido funcionarios judiciales que verdaderamente han caído en esa situación de falta de honorabilidad. O puede ser por otras razones, por presiones familiares, por intereses políticos, por múltiples razones. Todo eso es condenable. En eso solo generalizo lo que dice el señor González a todo tipo de influencias que lo que hagan es que se desvíe la aplicación de las leyes por otros intereses totalmente diferentes. Magnífico. Hacemos una pausa comercial en 8 en punto. Regresamos con más. Estamos de regreso y tenemos cosas buenas que compartir con todos ustedes. ¿Usted quiere ampliar a sus centros de distribución? Créditos Van de Sal para el sector de servicios es la solución. Que la falta de recursos no le impida por ningún momento aprovechar las nuevas oportunidades. Usted tiene un aliado, se llama Van de Sal. Doctor Burgo Bustamante, terminamos la idea de la independencia de la depuración judicial. Sí, definitivamente creo yo que la labor que ha venido haciendo tratando de hacer la sala constitucional podría enmarcarse entre la expresión depuración judicial, en el sentido de que se trata precisamente de lograr que todas las leyes se apliquen en realidad por su verdadero valor y que no se vean influenciadas por ninguna idea o realmente presión externa. Ahora, esta depuración inició, y si me equivoco, por favor, corríjame, cuando les empezó a pedir los vehículos a los magistrados y los vales de gasolina y señores, los viajecitos, allí inició la depuración. La depuración administrativa empezó el primer día y luego yo siento que todo lo demás es la depuración jurídica, empezando con el famoso decreto 743, el cual nos puso en una posición de aversión a la gran mayoría de los abogados del país, y lo que gracias a Dios se logró que se revirtiera. Pero esa y otras medidas sucesivas que han venido realmente tratando de limpiar, de realmente obtener una administración de justicia pura y que no esté vista por ninguna de esas influencias. En realidad, la labor que ha hecho la SAL, y esto no es una campaña publicitaria, pero pensando en la función que tiene el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que en realidad puede convocar a la Corte Plena, que tiene una gran cantidad de facultades administrativas, que tiene control de los jueces, que tiene control de abogados y notarios, tiene controles administrativos y nombramientos, remuneraciones, bonos que se han dado. En fin, todo esto realmente sí tiene un poder extraordinario, porque está concentrado casi en una sola persona. La depuración depende de Corte Plena, y creo yo que Corte Plena no ha respondido a los deseos y a esas aspiraciones de la Sala Constitucional por esa primera entrada de que hablábamos, suprimiendo muchas ventajas que no tenían. Ok, doctor, la primera dama, el presidente de la Asamblea Legislativa, el presidente de la República, el día de ayer acá en esta tribuna de entrevistas le apostó a que pudiera ser una mujer que llegara a la presidencia de la sala y de la corte, pero que esta proviniera de la sala de lo contencioso.
¿Sería contraproducente esto por cuanto en su momento estas magistradas precisamente llegaron con el cerrajero, le levantaron la mano al otro presidente, han arremetido contra la sala? La sala, como recordaremos nosotros, la dejó sin efecto también el nombramiento de esto. Es decir, ¿sería sano que pudieran ellas salir de ahí? La verdad es de que esa va a ser una decisión que le corresponde a la Asamblea Legislativa y está en manos de los partidos políticos. No hay duda que la votación la van a tener con el número de votos necesarios y los partidos políticos pueden determinar eso. Pero yo sí quiero señalar que si es alguna magistrada de la Corte, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, pues realmente pareciera ser casi un premio por haber admitido la demanda de lo contencioso administrativo pidiendo la destitución de los 10 magistrados electos en el año 2009, lo cual pues me parece chocante. Que sea una mujer a mí realmente no me produce ninguna molestia, ninguna incomodidad. Yo creo de que el aspecto político debería de separarse del órgano judicial. Precisamente esa contaminación política es el problema que estamos viviendo. La misma sala de lo contencioso, en la cual sus magistrados se excusaron de conocer en la demanda contenciosa contra los 10 magistrados electos en 2009, pues dicen que es la elección en un acto electoral político y dicen que es un acto administrativo de nombramiento, lo que es una elección. Y se excusaron y la Corte Plena le rechazó la excusa y los obligó a que siguieran conociendo de ese juicio contencioso. Cuando en el 2007 había una resolución diciendo que ellos en efecto no ahorita, podían conocer. Sí, ahorita ellos no habían admitido la demanda. Entonces vinieron y tuvieron que admitir la demanda. Es decir, están sujetas a una presión. Esas presiones son indebidas en el órgano judicial. Nadie puede ejercer ninguna presión ni obligar a otra autoridad judicial a ejecutar un acto que lo desea. Doctor, ¿puede la sala de lo constitucional decirle a la sala de lo contencioso, en ese ejemplo que usted acaba de poner, que se limite a conocer? Mi criterio es que no debió haberlo hecho. Creo que sinceramente son funciones totalmente diferentes y que sin que se lo digan debió haberlo hecho. Pero por otra parte, y perdón, pero voy a tomar el tiempo porque el recurso este de contencioso administrativo, uno se ha presentado, ¿cuántos? 4 años, 4 años después de que sucedió esa elección, nombramiento, dicen ellos. Segundo, es de un acto electoral que nada tenía que ver, pero además está expresamente señalado que son 60 días para presentar la demanda y él han admitido la demanda. Es absurdo totalmente. Luego admiten una demanda de un señor que se presenta, o varios que se presentan como amicus curiae, amigos de la corte, lo cual es un concepto muy interesante. Sin embargo, 4 abogados... Abraham Rodríguez, Mingo Méndez, Alfredo Martínez Moreno, Ángel Góchez Marín me acompañaron y yo pues también, y presentamos una exposición como amicus curiae también y nos rechazan porque el amicus difusos a él le admiten una demanda, alguien que no tiene nada que hacer porque no ha sido en realidad violado ninguno de sus derechos y sin embargo a nosotros no nos dicen ni sí ni no, sencillamente sale una magistrada diciendo de que no la van a tomar en cuenta, que no la van a leer. Pero esto es lo mismo que sucedió en la Corte Centroamericana de Justicia. Exacto, que también sí, se igual quisieron en la amicus curiae, y les dijeron que no. Sí, exacto, cuando se presentó Félix Ulloa como amicus curiae en la Corte Centroamericana y ahí están los resultados. Ok, doctor, voy volando porque hay varios temas. Sí. El día de ayer el presidente de la República dejó claro que dentro del proceso para adquirir el segundo compacto de la MCC hubieron lobistas pagados por factores reales de poder en este país que en alguna manera estaban incidiendo para que El Salvador no se le otorgara este compacto tratando de dañar al gobierno. Dejó entrever, porque hay que tener una medianía de conocimiento para saber que se refería al expresidente Francisco Flores y otros exfuncionarios de gobierno.
Sí, la verdad es que el señor presidente en sus intervenciones hace muchas afirmaciones. Ahí tenemos el conflicto ahorita que se le ha presentado con el fiscal general de la República porque afirma ciertos hechos que han sucedido en la fiscalía y en los cuales él tiene conocimiento. Realmente es de cuestionarse cómo es que él tiene conocimiento de eso que ha recibido la fiscalía. Y por otro lado, el fiscal dice que no es cierto. Entonces, este tipo de actuaciones en realidad no van con la función principal que debía tener el presidente, que busca la concordia, buscar realmente el que todos los ciudadanos en realidad trabajen por el bienestar del país. Porque aquí el presidente ya no es ni siquiera, digamos, miembro del FMLN como tal. Es decir, es presidente de todos los salvadoreños. Sobre el tema del lavado de dinero, él no ha dado nombre, que se llama Francisco Flores, ya el diputado Guillermo Gallego lo dijo. Sin embargo, Ernesto Mason hizo una aseveración que me llamó muchísimo la atención. El presidente tiene una fijación con Arena y con el expresidente Flores. Deberían de hacerle el antidoping al presidente todos los sábados antes de presentar su tradicional mensaje radial. ¿Realmente es una fijación con Arena? Yo digo que estas son las consecuencias de esas actitudes, ¿verdad? Que le ha faltado el respeto al presidente. Es decir, porque ese comentario yo creo que no debió haberse hecho. No es decir que se haga el antidoping, me parece que es en realidad una falta de respeto al presidente de la República, porque es presidente de la República. Que él cometa esos desafueros, muy mal, pero no se le puede en realidad pagar con la misma moneda. Magnífico. Una pregunta antes de irnos a pausa, tenemos muy poco tiempo. ¿Debe la Asamblea Legislativa dar a conocer el nombre de todos los asesores, pese que ya hay una multa y que no la quieren pagar, se van a la sala de lo contencioso, que tampoco tiene jurisdicción? Una pregunta que se la dejo planteada, voy a pausa comercial, al regresar esa y más, porque se viene Participación Ciudadana. Volvemos. Estamos de regreso, muchísimas gracias por su preferencia, doctor. Había dejado sentada ya la pregunta, ¿debe la Asamblea dar a conocer nombre y apellido? Y cuando digo Asamblea estoy hablando de todos los partidos políticos, incluyendo Arena. ¿Dar a conocer los nombres de los asesores políticos? ¿Cómo contrasta esto cuando el presidente de la República, usted que fue vicepresidente de este país, dice que hasta el 2017 no va a dar a conocer los viajes porque es un interés de Estado, obviamente por el tema de seguridad nacional? Pero también se le ha acuñado algún tipo de señalamiento al vicepresidente actual, Salvador Sánchez Serén, y candidato a la vicepresidencia por parte del FMLN, que como vicepresidente está cobrando sueldo, viaja en transporte o en horas oficiales y que hace campaña política. Usted como vicepresidente, ex vicepresidente, ¿cuál es su opinión? Bueno, varias cosas. En primer lugar, yo creo que el hecho de pretender no dar la información correspondiente en cuanto se refiere a los asesores, yo desde el primer día me pronuncié diciendo que debería darse la información, nombres de personas, sueldos de vengados y funciones que desempeña. Además de las características o cualidades que esas personas tienen, porque esos sueldos y todos esos se pagan con fondos del país, con nuestros fondos, con los fondos de los contribuyentes, y realmente tenemos derecho a saber quiénes son los premiados, muchos de ellos, y quiénes son los que verdaderamente trabajan ahí adentro, y el número de asesores es increíblemente elevado. Está bien, porque son distintas materias. Segundo, en cuanto a los viajes que usted me menciona del señor presidente y de su familia, realmente yo no creo que esos se deban de considerarse como informaciones secretas o gastos secretos. En primer lugar, el gasto en los viajes es un gasto que en realidad puede justificarse fácilmente por las misiones en que se hace. Ahora, si la misión es a saber a dónde, pues entonces sí, ya veo la razón de decirme hasta el 2017, voy a decir a dónde fui en febrero
del año 2013 o del 2012, pero lo cual mueve todavía a mayores dudas y lo pone pues, realmente a críticas innecesarias por viajes que son oficiales. Y tercero y último, yo cobré mi sueldo como vicepresidente hasta el último día antes de la entrega del cargo al doctor Carlos Quintanilla Smith. Pero, trabajé hasta el último día, es decir, yo nunca anduve en campaña tampoco. Es decir, no existió ninguna suspensión de mi trabajo durante todo ese periodo. Bueno, pero usted no andaba en campaña política. No, de ninguna manera, absolutamente no. Doctor, ¿qué opinión le merece el decreto ejecutivo del presidente Mauricio Funes que en su momento impedía a los funcionarios poder hacer activismo político, no solamente en horas laborales, sino que simple y sencillamente no era compatible? Ahora cambia en alguna manera las reglas del juego, seguridad jurídica, como usted la ha llamado, luego que muy buena parte de funcionarios del CDE se fueran a consecuencia de esto y ahora dice, no, después de las 4 ya lo pueden hacer. La verdad es de que ha habido una deformación absoluta de las disposiciones constitucionales, el hecho que se diga que no es campaña política porque no se pide el voto, eso es una cosa ridícula. Todos lo sabemos, las campañas en realidad presidenciales siempre en los últimos años se han iniciado con más de un año de anticipación a la elección misma. Recuerdo que la del presidente Funes fue más de un año también, entre otros, porque también los anteriores. Magnífico. Doctor, el abogado Fabio Castillo, el doctor Fabio Castillo, cuando nos acompañó acá, porque en alguna manera ya se habían esbozado algunos elementos, de que el expresidente Elías Antonio Saca no podía aspirar nuevamente a correr por la presidencia de la República en base al artículo 152, que hay diferentes interpretaciones, correcto, que si es el periodo inmediato superior que una persona luego de entregar la banda presidencial podría hacerlo. El doctor Fabio Castillo fue un poco más allá, en las oportunidades en las cuales nos ha acompañado acá, diciendo de que el tener concesiones del Estado inhibía a una persona para poderlo hacer. Él contaba de una visita de un jurista a su casa en su momento, que le dijo, pero doctor, eso fue en el pasado. Sí, pero se podría declarar inconstitucional y sentar un precedente. ¿Usted es compatible con ese criterio o es una posición descabellada? Yo siento de que, naturalmente, y quién más que usted lo sabe, Sergio, pues en materia jurídica opiniones abundan. Hay 3 abogados y 5 opiniones. No hay verdades absolutas. Y no hay verdades absolutas. Yo tengo mi propio criterio. Pero realmente aquí existe una serie de problemas que se han suscitado por la ligereza de lo que fueron los constituyentes del 83. Cuando uno lee la Constitución en relación al artículo 152, es claro que lo que dice allí es que en realidad que para ser candidato, que fue la modificación que hicieron precisamente en el 83, antes decía para ser presidente, no podía hacerlo el que había ejercido la presidencia en el ejercicio anterior, ahora dice para ser candidato, y ser candidato es en este ejercicio. Estamos ahorita en este periodo de candidatos. Entonces, no puede ser el que fue en el periodo anterior. ¿Cuál es el periodo anterior a este? El anterior es el presidente Saca. Eso es una interpretación. Los otros dicen, no, es que es hasta que después que ya es candidato y va a las elecciones. Me parece absurdo. Otros dicen, no, es que no fue eso lo que quisieron decir los constituyentes. Yo me puse a leer las versiones taquigráficas y únicamente aparece en lo que es el proyecto de constitución elaborado por la comisión. Y es el doctor González Camacho quien dice que si esas causales que son impedimentos para ser presidente, hay que juzgarlas cuando es candidato, todas esas. Y por esa razón se cambia y se pone que son causales para no poder ser candidato. Ok, bajo su apreciación, bajo el contexto jurídico, sí lo podría hacer nuevamente el expresidente. Bajo la literalidad y bajo la interpretación histórica, no lo puede hacer. Ok. Me quedo con eso. Doctor, voy al otro tema que es importantísimo, admisión de la demanda contra la ley de amnistía. Muchos dicen, mire,
esto va dirigido a la fórmula presidencial del FMLN. Otros dicen, señores, no se equivoquen, la derecha de este país, entiéndase Arena, entiéndase en aquel entonces el expresidente Cristiani, es el que debe de estar más temeroso sobre este tema. ¿Su opinión? Diría que me voy a tomar un poquito de tiempo solo por decir dos cosas. Okay, por favor. Uno, tenemos mucho tiempo. Que la Sala de lo Constitucional pudiera declarar inconstitucional ley de amnistía, pero decir que sus efectos van a partir de este momento. Ha habido varias sentencias inconstitucionales que dicen así. Entonces, ¿qué efecto produce hacia atrás? Ninguno. Por otra parte, igual sucedería si se deroga la ley. No produce ningún efecto hacia los hechos anteriores o pasados. Okay. Tercero, hay dos puntos. Uno, el de la prescripción, que dicen que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Pero esos delitos de lesa humanidad en el derecho internacional público están concebidos como aquellos actos destinados a eliminar a una raza, a un grupo religioso o distintas agrupaciones. Es decir, el nazismo, por decir una cosa, que pretendía eliminar a los judíos. O ahora allá en el Islam, que pueden haber distintos grupos tratando de eliminar a otras religiones. Esos son delitos de lesa humanidad. No existe una uniformidad legal. Sin embargo, el doctor Florentín Meléndez, que está muy versado en esos temas, él ha mencionado los delitos de lesa humanidad y pareciera ser que él considera que son parte de eso. Ok, bueno, muchísimos temas que ciertamente nos involucran para una segunda oportunidad y poderlo invitar y que nos acompañe acá en 8 en Punto. Doctor, ha sido un gusto haberlo tenido acá. Muchísimas gracias. Me guardo mi constitución. O déjenoslas acá. No, modelos es el mío. Para cuando usted regrese lo vamos a guardar. Un gusto, doctor. Amigos televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta su entrevista 8 en Punto. Soy Sergio Méndez. Hoy, miércoles 16 de octubre del 2013. Así están las cosas en nuestro país. Pase muy buenas noches. Será hasta el día de mañana y que el Señor los bendiga a todos.